que pagan por para declaraciones ofrecidas por postdiputados en el sentido de que las mismas no podían constituir gobierno capaz de justificar la comisión de partida de fuerza. Pero resulta que el Ministerio Público, además de estas declaraciones de estos imputados que resultaron corroboradas por otros medios de prueba, también contaban con cuenta con la declaración de de que en esta etapa procesal el juzgador esté obligado a examinar cada medio de prueba y su alcance probable. En cuanto a la suficiencia probatoria en esta fase, el artículo 227 establece la circunstancia bajo la cual se puede imponer medida de fuerza. En ese sentido, la norma A de la existencia suficiente para sostener razonablemente que el imputado puede resultar con probabilidad autor o no. Lo que significa que la carga probatoria no va encaminada a establecer culpabilidad, sino probabilidad. De ahí que los tribunales hablen de cirugía actual. Si esa exigencia se justifica además porque las medidas de coerción se solicitan en el ámbito de una investigación en curso, lo que significa que el órgano acusador no cuenta con todos los elementos de prueba. Sin embargo, atendiendo a la necesidad de asegurar que el imputado quede sujeto al proceso, evitar la destrucción o obstaculización de la investigación entre otros, la ley permite al órgano investigador solicitar la imposición de medida de fuerza. En cuanto al peligro de fuga, sostiene la defensa del imputado Donald Herrera, que sostiene en el curso de la investigación abierta por el Ministerio Público, fue requerido en más de 14 oportunidades y en todas estas compareció atendiendo al requerimiento que había sido formulado, por lo que es clara su intención de no sustraerse de él. Sobre el particular, es preciso establecer que la investigación criminal es una actividad dinámica, lo que significa que con el tiempo van cambiando los escenarios procesales y cuando el Ministerio Público solicita la imposición de una medida de coerción, renuncia a la reserva de la investigación y a partir de ahí debe poner al alcance del imputado y su defensa los medios de prueba con los que cuenta. En ese nuevo escenario procesal, ese peligro de fuga debe ser ponderado al momento de evaluar la pertinencia o no de la medida solicitada. El tribunal estableció que los imputados aportaron pruebas que permitieron establecer que los mismos están individualizados y tienen arraigo social y económico. Sin embargo, procede el tribunal acto a ponderar por los criterios fijados por el legislador a la hora de evaluar ese peligro de fuga, como es la importancia del daño que debe ser resarcido y la gravedad de los hechos. En cuanto al riesgo procesal, se ha reconocido, lo ha hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fines legítimos para solicitar la imposición de una medida de coerción, el hecho de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo de el procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Por lo que las medidas impuestas deben ser idóneas para garantizar el fin perseguido. Deben ser necesarias en el sentido de que sean indispensables y deben ser proporcionales.
De ahí que la gravedad del hecho y la posible pena a imponer no son los únicos criterios para la imposición.